tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a traer un relato muy bonito basado en un hecho real ocurrido en Santa Cruz de la Sierra y que tiene que ver con la inauguración de la Basílica Menor Lorenzo, nuestra catedral, y la iluminación, la luz eléctrica en Santa Cruz de la Sierra. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología Plazón y sus servicios. Distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos. Corpag. Llame al teléfono 763-33331. La luz eléctrica en Santa Cruz de la Sierra. Con el correr del tiempo y a todo esto el año 1915, en el mes de agosto, del 15 al 18, son cuatro hermosos días que duran los festejos religiosos para inaugurar la hermosa pero inconclusa catedral de la ciudad. ¡Qué alegría del pueblo católico! Recién culminada la obra del siglo, empezaba y abandonada muchas veces. Es de imaginarse la inmensa satisfacción del obispo cruceño Monseñor Belisario Santisteban, que aparte de haber creado el Colegio de Santa Ana el siglo pasado, siglo XIX, y luego su propio colegio seminario, también daba por concluida la catedral para el pueblo de sus desvelos y rogativas. Don León Monsnier, arquitecto francés encargado de la majestuosa obra, y sus colaboradores también estaban de plácemes. Todo este feliz acontecimiento en la curia cruceña estaba programado para que los últimos cuatro días y sus noches el nuevo templo quede iluminado por fluido eléctrico. Esta vez ya era un motor estacionario y a explosión el que alimentaba la corriente eléctrica del interior y exteriores de la iglesia. Esta novedosa tarea de la electrificación había sido encomendada al avecindado súbdito español don Genaro Fernández, quien en forma prolija y de más competente fue quien se encargó del tendido de cable colocado de bujía y hacer que el llamante motor cumpla con los cometidos de su adquisición. Con todos estos ensayos electrónicos para la iluminación, el pueblo cruceño fue adoptando sus pupilas curiosas para que cada día alegre con mayor esperanza y poder ver el adelanto de la luz eléctrica como un servicio que se tenía que instalar en toda la ciudad, ya que los ensayos solo le habían hecho conocer las bondades de la energía que tendría que reemplazar a los faroles de cebo y pabilo tan usados en la ciudad, tanto en las casas de viviendas como así también para el alumbrado público, pues será obligado por el municipio que cada cruceño de casa, llegada la hora de la oración, prenda su farol en el portal externo de su casa a modo de poder servir a los trajinantes de la vieja ciudad, los cuales solo andaban sin preocupaciones visuales nocturnas en las hermosas noches de luna. Los años que siguieron a la inauguración del templo catedralicio fue para los deliberantes concejales días de trabajosos proyectos para poder brindar servicio eléctrico a la ciudad de faroles y lampiones. En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Camba. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Camba, el verdadero sabor cruceño. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal.
Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE, 50 años de energía solidaria.